vamos a referirnos al capítulo 4, cuarto capítulo de esta novela, que constituye, en principio y aparentemente, una novela sentimental. Podríamos decir que se trata de una novela intercalada. De hecho, toda la textura de Cien años de soledad es un despliegue de novelitas, de cuentos, de relatos entrelazados e intercalados completamente, de una manera sofisticada, al estilo de las narraciones de mediados del siglo XX, pero en definitiva un despliegue de novelas intercaladas. Pues bien, en este capítulo cuarto, en este apartado cuarto, lo que nos encontramos es una novela sentimental, donde se dirimen una serie de cuestiones amorosas entre los protagonistas de la segunda generación de los Buendía, con concomitancias con otras novelas, como podría ser María, de Jorge Isaac, o incluso novelas de ambiente cortesano. La casa de los Buendía es la corte de Macondo, es el ambiente más cortesano de Macondo, con novelas, insisto, cortesanas en la línea de Cervantes o de los novelistas italianos del Renacimiento, pero naturalmente con características muy especiales. El amor de los Buendía y el amor que caracteriza a quienes forman siempre parte de esta familia es el amor de los psicópatas. Es evidentísimo para cualquiera que lea esta novela, es evidentísimo que los Buendía son una familia de psicópatas, son una familia de personajes completamente chalados, completamente dementes. Los únicos que muestran cierta cordura son frecuentemente las mujeres, las matriarcas. Es el caso de Úrsula y Guarán, es el caso de Santa Sofía de la Piedad y es el caso también de Fernanda del Carpio, a pesar de su ortodoxia y de su fanatismo religioso. Pero es que el resto de los Buendía no son más que una panda de psicópatas, de asesinos, de chiflados, de incestuosos y de personas absolutamente que constituyen un catálogo de patologías humanas, realmente. Es decir, el lector que se enfrenta a 100 años de soledad debe convencerse de una vez por todas de que la familia protagonista es una familia de psicópatas. Es decir, podrían ser descendientes de Dostoyevsky, en realidad. Pues una familia de psicópatas, una familia de chalados. ¿Qué lector, qué lectora coherente querría emparentarse con los Buendía para ser objeto de incesto, para ser objeto de, sí, un hiperbólico placer sexual a cambio de una monstruosa forma de vida en todos los sentidos y en todos los aspectos? En realidad, de hecho, el aliciente sexual que se ofrece en Cien años de soledad tiene el atractivo de la hipérbole y la tortura de la incongruencia, absolutamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en este capítulo de novela sentimental, donde el protagonismo lo adquiere una facultad humana como es el amor, o una potencia humana como es el amor, porque uno no ama cuando quiere, sino cuando puede, en muchos aspectos, y se observará que se trata del amor de los psicópatas. Es decir, es la familia monster. O sea, realmente los Buendía son la familia monster del hispanismo. Es decir, es una saga de psicópatas, abiertamente. Vamos a este capítulo y veremos que se trata de un capítulo que se inicia, como muchos otros de Gabriel García Márquez, con una pasiva atroz, una pasiva feroz. De nuevo nos encontramos con la bofetada pasiva de la gramática inglesa en este comienzo de capítulo. Dice el narrador: la casa nueva, la de los Buendía, la que acaba de diseñar Úrsula, mientras su marido bobo completo se dedica a hacer estupideces con Melquíades en un laboratorio de experimentos que son más que tonterías de deficientes mentales, de adolescentes que se comportan como idiotas, la casa nueva, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile. Lo lógico sería decir: la casa nueva, blanca como una paloma, se estrenó con un baile. Expresión que adquiriría un mayor valor en todos los sentidos, no sólo porque activamente se refleja en una pasiva, se estrenó con un baile, dotando incluso de animismo a la propia clase, a la propia casa. Quiero decir que en este sentido, y no es que yo trate de corregir al genio, a los genios no se les corrige, a los genios se les interpreta. Por tanto, no es que yo pretenda corregir aquí la genialidad de Gabriel García Márquez. Simplemente quiero decir que me sorprende que use
de forma tan feroz y tan atroz una pasiva que, convertida en activa, haría incluso más valiosa la propia expresión. Desde luego yo no lo voy a leer en pasiva, porque no tiene sentido. La casa nueva, blanca como una paloma, se estrenó con un baile. Es mucho más valiosa esta frase que de otra manera. Comprendo que el traductor al inglés de esta frase lo tenga más fácil, pero no es mi labor ponerle las cosas fáciles al inglés. De tal manera que así comienza este apartado, donde la casa va a ser el escenario cortesano, el espacio amoroso donde se van a dirimir una serie de cuestiones. El protagonismo aquí de Pietro Crespi, que es esa persona, ese músico italiano al que han contratado para inaugurar la pianola que ha comprado Úrsula Iguarán, que más tarde será reemplazada por el clavicordio de Meme Buendía y de su madre, Fernanda de Carpio, pues aparece la figura de Pietro Crespi, que es un hombre que nada tiene que ver con los hombres de Macondo, hasta tal punto que lo considera, el propio patriarca, lo considera un marica. Lo considera un marica simplemente porque es un hombre que se asea, que se lava, que es limpio y que tiene modales. O sea, por tanto, nótese qué concepto de masculinidad tiene una bestia macho, no una bestia hembra, sino una bestia macho, como es José Arcadio Buendía. Es decir, al hombre que se viste correctamente, que se asea, que es pulcro y que tiene cualidades incluso para las artes, para la música, para la interpretación, lo llaman marica, así de simple. Con lo cual imaginémonos qué concepto tiene esa bestia que es José Arcadio Buendía, el patriarca, pues de los seres humanos y de las relaciones humanas, ¿no? Pietro Crespi llevaba en esos días unos pantalones especiales, muy flexibles y ajustados, y unas zapatillas de baile. No tienes por qué preocuparte tanto, le decía José Arcadio Buendía a su mujer, porque ella controlaba las relaciones de Pietro Crespi con su hija Maranta y con su hijastra, casi hija natural, Rebeca. Pero ella no desistió de la vigilancia mientras no terminó el aprendizaje y el italiano se marchó de Macondo. Ese hombre, decía José Arcadio Buendía, es marica. Esa es la idea que tiene un tipo como José Arcadio Buendía, un machorro de estos, tonto de todas partes, que se dedica a hacer idioteces en esos laboratorios con Melquíades, mientras quien realmente saca adelante a la familia y al propio pueblo es Úrsula Iguarán. Cuando Úrsula Iguarán sale a buscar a su hijo, sale en busca de su hijo José Arcadio, vuelve de nuevo al pueblo con un montón de gente que son los que traen realmente el progreso, las técnicas y la modernización a Macondo, y no su marido, que se pasa el día, insisto, en esa especie de corral con el pirado de Melquíades, que es otro zoquete también, que no hacen absolutamente nada. Es decir, se confirma una vez más que las grandes novelas de la literatura son trampas para quienes no saben razonar. Son auténticas apariencias que constituyen anzuelos con cebo, con un cebo impresionante, que es la carnaza que se devora el crítico incompetente, que con frecuencia se enfrenta a este tipo de novelas. El caso es que hacen una fiesta por todo lo alto, por todo lo grande, para inaugurar esa nueva casa, esa nueva vivienda, y Úrsula Iguarán invita a lo que sería la élite, la crema innata de Macondo. Es decir, es una familia realmente elitista, una vez que ha procedido a la fundación y desarrollo de ese pueblo. Es curioso que se haga observaciones acerca de la autoridad civil, ¿no? Apolinar Moscote. Se dice, don Apolinar Moscote, el gobernante benévolo cuya actuación se reducía a sostener con sus escasos recursos a dos policías armados con bolillos de palo, era una autoridad ornamental. Bien, como todas. ¿Cuáles son las autoridades que no son ornamentales? Porque me hace gracia que consideren a la crítica sobre todo, porque que lo considere el narrador no revela absolutamente nada. El narrador lo considera así para minusvalorarlo y sobre todo para desorientar al lector. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son las autoridades civiles no ornamentales?
¿cuáles son en una democracia las autoridades civiles no ornamentales? ¿Cuáles? Si son todas ornamentales, si la democracia es un ornamento de autoridades civiles, si hoy día los políticos no son más que intermediarios de poderes que no vemos y que son los que realmente actúan. Para eso se inventó la democracia, para invisibilizar el poder. El fin fundamental de la democracia es invisibilizar el verdadero poder y poner en su lugar una serie de políticos que son todos ellos ornamentales, absolutamente. Es que si no fueran ornamentales no los elegiría el pueblo. Don Apolinar Moscote, el gobernante benévolo cuya actuación se reducía a sostener con sus escasos recursos a dos policías armados con bolillos de palo, era una autoridad ornamental, como si las demás autoridades no fueran igualmente ornamentales. Ya digo que el fin de la democracia es hacer de la autoridad un ornamento, un adorno, ni más ni menos. Y concretamente el fin de la democracia posmoderna es disolver el Estado, porque cuando la democracia es más poderosa que el Estado, cuando el contenido es más poderoso que el continente se desvanece, se deshace. Es decir, en estos momentos asistimos a democracias que tienen más valor que el propio Estado, con lo cual lo que se produce es una disolución del Estado. Lo que está por ver es cuál es el desenlace de la democracia, es decir, en qué se convierte la democracia cuando la democracia haya desaparecido, cuando la democracia se haya comido ya lo que queda del Estado, porque del Estado queda menos de Estado que de democracia. La democracia es más poderosa que el Estado. Y claro, ¿a dónde va a parar? ¿Qué es lo que contiene la democracia cuando el continente, el Estado, desaparece? Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos en Occidente, porque en el resto del mundo, China, no desaparece el Estado. Lo que ha desaparecido es la democracia. En nuestro caso es a la inversa. Está desapareciendo el Estado para que prevalezca la democracia. Ahora, lo que tenemos es una democracia sin Estado, lo cual es uno de los grandes oximorones a los que hemos llegado, pero la posmodernidad es así. Nos ha tocado vivir esta época. José Arcadio Buendía, en medio de todo este sarado, renunció a la persecución de la imagen de Dios. Trataba de hacer un daguerrotipo de Dios, buscando la imagen de Dios, convencido de su inexistencia, y destripó la pianola para descifrar su magia secreta. Evidentemente lo de la magia secreta es una ironía del narrador, y la crítica va directamente a interpretar el desciframiento, ¿no? La crítica dice, uy, se están descifrando los manuscritos de Melquíades, ya veremos en qué la tontería en la que consiste descifrar los manuscritos de Melquíades y todo esto. Entonces anota un crítico, cuyo nombre no diré porque además son amigos y claro, esto es bastante fastidiado, ¿no? Para José Arcadio, la pianola es otro objeto que tiene vida propia. No, pero para José Arcadio tiene vida propia lo que quiera, y para el narrador puede tener vida propia lo que quiera, incluso la superación de la ley de la gravedad que se describe en el ascenso a los cielos de Remedios la Bella, ¿no? En su momento. Y dice, tiene vida propia, la pianola debe descifrarse como el imán, el hielo, etc. Entonces, claro, es muy curioso que los críticos literarios, cuando hacen alguna glosa al texto, repiten exactamente lo que acaba de decir el narrador de la novela, como si el lector fuera tonto. Es decir, que... ustedes fíjense, el narrador dice, José Arcadio Buendía renunció a la persecución de la imagen de Dios, convencido de su inexistencia, y añade, y destripó la pianola para descifrar su magia secreta. Y el crítico anota, para José Arcadio, la pianola es un objeto que debe descifrarse, como el imán, el hielo, como si tuviera vida propia. Dices tú, bueno, pero vamos a ver. O sea, la crítica lo que hace es escribir una novela paralela a la del autor y cree que haciendo esto hace el trabajo de la crítica literaria. Claro, esto es de cachondeo completo, vamos, porque si la crítica literaria consiste en una perífrasis de la literatura, para eso nos quedamos con la literatura y dejamos la crítica literaria. Claro, cuando nosotros estudiábamos la carrera, lo que hacían los profesores de literatura no era examinarnos de literatura, sino examinarnos de los prólogos que llevaban las ediciones críticas de las obras literarias que nos mandaban leer. Y entonces se quejaban y decían que nosotros no leíamos la obra literaria, sino que preparábamos el examen estudiando el prólogo. Claro. ¿Y acaso ellos nos hacían alguna pregunta que tuviera que ver con la literatura? Ellos no nos hacían preguntas que tuvieran que ver con la literatura. Ellos nos hacían preguntas que tenían que ver con lo que ellos escribían en los prólogos de los libros, o con los que escribían sus amigos o sus colegas. Ellos no nos enseñaron literatura. Nos enseñaron lo que ellos pensaban sobre la literatura, que eran completas aberraciones en la mayor parte de los casos. El caso es que
el patriarca estropea todo lo que toca y, por supuesto, estropea la pianola. Hay que volver a llamar de nuevo a Pietro Crespi para que la repare. Se inaugura la casa y el baile de los Buendía con una pianola completamente estropeada, que suena de forma arbitraria y completamente inadecuada, en definitiva. La víspera de su viaje se improvisó con la pianola restaurada un baile para despedirlo, y él rizó con Rebeca una demostración virtuosa de las danzas modernas. Pietro Crespi y Rebeca se enamoran, pero la situación no puede prosperar en un determinado contexto, en este determinado momento. Veremos que en el futuro tampoco, aunque se apalabra la boda, se concierta la boda, pero esa boda no se puede celebrar nunca porque determinadas incidencias lo impiden, sistemáticamente, casi como un determinismo. El caso es que Pietro Crespi se despidió con un discurso sentimental y prometió volver muy pronto. Rebeca lo acompañó hasta la puerta y, luego de haber cerrado la casa y apagado las lámparas, se fue a su cuarto a llorar. Fue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días y cuya causa no conoció ni siquiera Amaranta. Es decir, Rebeca, que es ese personaje adolescente, patológico, que va a prolongar la genealogía de los Buendía al contraer matrimonio con José Arcadio, casi con su hermanastro realmente, es una relación incestuosa, no biológicamente, pero sí vitalmente incestuosa, porque ya que se criaron juntos, se criaron como hermanos, es decir, es una situación completamente incongruente desde el punto de vista de lo que sería evitar la endogamia genética, la endogamia genética. Además, de alguna manera, Rebeca y José Arcadio están en cierto modo emparentados también por sus antepasados. El caso es que, para que no perdamos el hilo de lo que está ocurriendo y podamos interpretar las ideas objetivadas en la fábula literaria, hay que advertir que Rebeca y Pietro Crespi se enamoran, pero Amaranta se opone violentamente a esa relación, hasta tal punto que utilizan a Amparo Moscote, la hija del corregidor Moscote, para servir de Celestina y entenderse entre ellos. De hecho, Amparo Moscote aprovechó un descuido de Amaranta y le entregó una carta a Rebeca. Ella alcanzó a ver el nombre de la muy distinguida señorita Rebeca Buendía, escrito con la misma letra metódica, la misma tinta verde y la misma disposición preciosista de las palabras con que estaban escritas las instrucciones del manejo de la pianola. De tal manera que era la carta de Pietro Crespi. Naturalmente, la repentina amistad de Amparo Moscote y Rebeca Buendía despertó las esperanzas de Aureliano, quien, por su parte, pretendía a una de las hijas del corregidor Moscote. De tal forma que aquí encontramos otra relación sentimental afectuosa completamente incongruente y patológica, ya que Remedios, el Moscote, la hija del corregidor, es una niña. O sea, es una niña, ni siquiera es una adolescente, es una niña, de tal manera que Aureliano, el que luego va a ser el coronel Aureliano Buendía, pues se enamora, dicho esto entre comillas, de una niña, de una criatura que ni siquiera es adolescente, es decir, no ha tenido la menarquía todavía, es decir, es una criatura completamente infantil, se mea en la cama todavía. O sea, estamos hablando de una relación propia de un pederasta. Abiertamente. Por eso digo que la familia Buendía, lejos de ser ejemplo de nada, es un catálogo de patologías, es la familia monster del hispanismo, abiertamente. Es decir, Márquez ha convertido en protagonista de su novela más importante a una genealogía de psicópatas, completamente, de gente completamente pirada, completamente tronada, absolutamente tronada. Y esto, claro, no gustará a la mayor parte de la gente que considera que Cien años de soledad es una gran obra. Sí, pero las grandes obras están llenas de gente tronada y de gente psicopática, como muchos de los estados están dirigidos también por gente tronada y psicopática. Quiero decir, esto forma parte, como muchas universidades están saturadas de profesores tronados y psicopáticos, y de alumnos más tronados y más psicopáticos que los profesores. Quiero decir, esto no hay por qué. La gente se imagina que el mundo es perfecto y el mundo está lleno de psicópatas, por todas partes además.
y si no salgan a la calle o vayan a una clase universitaria verán lo que se encuentran allí. Es un ambiente muy cortesano, muy amoroso, pero saturado de patologías en todos los sentidos. Claro, Remedios visita un momento la casa de los Aurelianos, de los Buendía, y se encuentra con Aureliano Buendía. Remedios se aproximó e hizo sobre el pescadito algunas preguntas. Aureliano ya trabaja con pescaditos de oro, ¿no? Que Aureliano no pudo contestar porque se lo impedía un asma repentina. Se puso nervioso ante la presencia de la niña. Quería quedarse para siempre junto a ese cutis de lirio, junto a esos ojos de esmeralda. Claro, ver en una niña un cutis de lirio y unos ojos de esmeralda es ver más de lo que hay, realmente. Es una visión, insisto, propia de un pederasta, que es lo que es este individuo y el comportamiento que este individuo tiene. Claro, el narrador estalla en una afirmación realmente sorprendente, donde nos dice: la casa se llenó de amor. Bueno, pero de un amor patológico, de un amor aberrante, de un amor incestuoso, de un amor pederasta, de un amor propio de psicópatas, que es lo que es, insisto, toda esta familia de psicópatas. Es una familia de locos. Es decir, ¿quién querría formar parte de esta familia? Pues un insensato, otro que fuera medio psicópata como ellos. Además, son gente a la que hay que estar ayudando permanentemente. O sea, Pilar Ternera los está ayudando permanentemente. Pilar Ternera los enseña a follar porque ni siquiera saben, ¿no? Es que lo cual tiene tela ya. Es decir, los inicia sexualmente porque son torpes hasta para eso. Tienen que acabar siempre en el putiferio del pueblo, en la tienda de Catarino, que es donde es el prostíbulo del pueblo. Es decir, son incapaces de hacer algo sin ayuda de otra persona. Se juntan con zoquetes y con extraviados, como es el caso de José Arcadio con Melquíades. Solo las mujeres ajenas a la familia, como es Úrsula Iguarán, como es Santa Sofía de la Piedad, como es sobre todo Pilar Ternera, que son las mujeres que van asesorando a estos hombres, que cuando engendran mujeres las trastornan también completamente, como es el caso de Remedios la Bella, es el caso de Remedios Renata, de Meme, es el caso también de Rebeca, una pariente lejana de ellos que se dedica a comer la cal de las paredes, que come la tierra, como lo veremos en estos casos, que acaba enloquecida completamente, muerta en vida, casi como un zombie, aparece al final, se recupera al final de la novela, o el caso de Amaranta, que es una virgen nefasta por completo, es decir, una mujer que odia todo lo que la rodea absolutamente y que se muere harta de la vida y podrida de sí misma, bordando eternamente su mortaja porque así sueña que se lo ha confesado abiertamente la muerte. Es decir, es una familia prototípica de un sanatorio psiquiátrico, pero de los más relevantes del mundo, o sea, realmente. La casa se llenó de amor, sí, sí, del amor de los psicópatas, realmente del amor de los psicópatas, porque lo mejor que puede hacer alguien en su vida es no tropezarse nunca jamás con alguien de la saga de los Buendía, porque te arruina la vida por completo, ¿eh? En definitiva. Dan para una novela, de acuerdo, una novela de psicópatas, ¿eh? Porque esta novela es desde luego pariente de Dostoyevsky, ¿eh? En muchos sentidos. Ahora, es divertidísima, divertidísima siempre y cuando uno no se convierta en un rabo de cerdo, ¿eh? Divertidísima siempre que no lleguemos eso a tener un rabo de cerdo entre las piernas, como le ocurre al último de la saga, al último de la novela. De tal manera que, insisto, es la experiencia de los psicópatas, la familia Monster del hispanismo. Cuando Aureliano, ansioso de deseos por Remedios, Moscote, no puede con ella, pues acude a Pilar Ternera, que es la mujer que lo soluciona todo. Pilar Ternera le sirve de madre, le sirve de prostituta, le sirve de echadora de cartas, le sirve de counselor, que llaman los ingleses, de consejera, le sirve de Celestina, le sirve de todo. Pilar Ternera es la mujer que los Buendía han utilizado para todo. Incluso hasta su propio hijo, Arcadio, que continuará en la genealogía, en un momento dado
sin saber jamás Arcadio que Pilar Ternera es su madre, la pretende y la llama puta. Le dice, todo el mundo sabe que tú eres una puta. Y realmente Pilar Ternera no es una puta, no es una prostituta. Es el prototipo de la mujer abnegada que generosamente ayuda a esta familia de hombres psicópatas completamente que son los Buendía. Psicópatas, deficientes emocionales, deficientes intelectuales, son el resultado de la soledad política, de una sociedad políticamente desorganizada. Son el resultado de la soledad del hispanismo que desunió Bolívar, en definitiva. Porque el 100 años de soledad representa la tragedia del hispanismo abandonado en América, del hispanismo que desunió Bolívar, en definitiva. Es decir, es la soledad de la hispanidad, es la herencia de Bolívar, porque, claro, es que solo un traidor, como lo fue Bolívar, niega a los suyos la realidad de un mundo compartido. Eso fue la herencia de Bolívar, la soledad del hispanismo y la tragedia de la soledad del hispanismo. Los 100 años de soledad son los 100 años que comienzan con el más siniestro de los, entre comillas, libertadores, que fue Bolívar, que en realidad fue un traidor. Un traidor porque solo un traidor puede negar a los suyos, a los de su propia genealogía, a los de su propia estirpe, a los de su propia familia, solo un traidor puede negar a los suyos la realidad de un mundo compartido, que fue lo que hizo Bolívar. Que fue el que dejó jodido a toda América, Bolívar. A ver si os enteráis de una puta vez que fue Bolívar el que os dejó jodidos. A ver si os enteráis de una puta vez. 100 años de soledad. Esa es la columna vertebral. La soledad del hispanismo que Bolívar desunió. A ver si os enteráis de esto de una puta vez. Vengo a dormir con usted. Le dice muy correctamente Aureliano, el que luego va a ser el coronel Aureliano Buendía, a Pilar Ternera. Pilar Ternera, la que toman como un sucedáneo de las mujeres a las que no pueden acceder, de las mujeres a las que no pueden pretender allí cuando lo desean o cuando se lo proponen. Y Pilar Ternera pues lo inicia en la vida sexual, en la actividad sexual que él desconoce por completo. Lo llevó a la cama, es decir, lo tuvo que llevar a la cama. Le limpió la cara con un estropajo húmedo, le quitó la ropa y luego se desnudó por completo y bajó el mosquitero para que no la vieran sus hijos y despertaban. Se había cansado de esperar al hombre que se quedó, a los hombres que se fueron, etcétera, etcétera. Mi pobre niñito, murmuró, es decir, una cosa como si fuera un favor de madre al hijo, una cosa incestuosa, una cosa repugnante, completamente. Es decir, la experiencia sexual se inicia con la frustración de toda esta gente. De hecho, no es más que una familia de frustrados y de fracasados. Fracasan en sus campañas bélicas, fracasan en sus proyectos de ampliar Macondo al exterior, que tiene que ser Úrsula Iguarán quien lleva a la gente y quien lleva el progreso a ese pueblo. Es decir, los hombres son un auténtico desastre en esta novela. El patriarcado queda completamente ridiculizado, porque es el matriarcado quien actúa y quien tiene que resolver todos los problemas que surgen a lo largo de la vida, de la epopeya de estos seres humildes y de estas gentes humildes condenados a vivir en la soledad de una sociedad sin Estado, en definitiva. Por eso digo que Pilar Ternera, que es la mujer que sirve para todos los problemas con los que se encuentra la genealogía de los Buendía, es madre, es amante, es celestina y es hasta prostituta, sin realmente serlo, pero hace las funciones de una prostituta. Cuando es confesora también, porque cuando Aureliano le confiesa que está realmente enamorado de Remedios Moscote, la expresión que dice, que da Pilar Ternera es, tendrás que acabar de criarla, se burló, dice el narrador, tendrás que acabar de criarla porque es una niña, es que se enamora de una niña, es una cosa pederasta completamente. Voy a hablar con la niña, le dijo, y vas a ver que te la sirvo en bandeja. Es decir, es una mujer que pone su arte y su disposición al servicio y a la satisfacción de estos hombres que por sí solos no consiguen absolutamente nada. Es que no consiguen absolutamente nada. Son unos cobardes terribles y sin embargo son capaces de matar a Dios y a su madre durante la guerra, ¿no? Como el propio hijo de Pilar Ternera, José Arcadio. Es decir, al descubrir la pasión de Rebeca que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos, Amaranta sufrió un acceso de calenturas.
esta es la hermana que se cela de la pseudohermana, de la hermanastra, por un hombre, que luego cuando lo tiene lo rechaza, porque es una incompetente. O sea, es la versión masculina de las patologías de los hombres de la familia Buendía en formato femenino. Es el caso de Amaranta, es el caso también de Remedios la Bella. Es decir, es gente que no sirve absolutamente para nada. Tan para nada sirve que acaba como la Virgen María subiendo al cielo. Es decir, que no son figuras que son inútiles completamente. No tienen ninguna simbología más que la simbología de la inutilidad en vida y en muerte. Porque de Remedios la Bella se murió y no volvió. Es decir, la cantidad de veces que Prudencio Aguilar, después de muerto, visita a los vivos es impresionante. Sin embargo, a Remedios la Bella la quitan de en medio por la vía virginal, por la autopista virginal, que consiste en ascender a los cielos pero rápidamente, y se lleva hasta las sábanas que la propia Santa Sofía de la Piedad le reprocha constantemente. Úrsula apenas sí se dio abasto para atender a las dos enfermas, Rebeca, que estaba muerta de nervios y de ataques de nervios porque se había ido su amado, y la Amaranta, porque estaba celosa del éxito que pudiera tener Rebeca con su amante, su amado Pietro Crespi. No consiguió Úrsula, en prolongados e insidiosos interrogatorios, averiguar las causas de la postración de Amaranta. Son celos patológicos. Por último, en otro instante de inspiración, forzó la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cintas de color de rosa, hinchadas de azucenas frescas y todavía húmedas de lágrimas, dirigidas y nunca enviadas a Pietro Crespi. Llorando de furia, maldijo la hora en que se le ocurrió comprar la pianola, prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto, que había de prolongarse hasta que las hijas desistieron de sus esperanzas. Esto es Bernarda Alba. Esto es Bernarda Alba. Esto es Úrsula Iguarán, se ha convertido aquí en Bernarda Alba. Es también Doña Paula, la madre del magistral, que no tiene necesidad de decretar luto sin muerto porque esa ya vivía en el luto universal, ¿no? Pero vamos, son figuras maternas que el feminismo dirá que si son machistas, que si son patriarcales, que si son la madre que las parió. Bueno, el feminismo en contextos de esta naturaleza lo único que hace es poner de manifiesto una guerra civil entre mujeres. Eso es el feminismo, en realidad, una guerra civil entre mujeres. Sobre todo cuando se enfrenta a la interpretación de la literatura. Cuando se habla de crítica feminista, es una cosa ridícula esta, ¿no? Porque la crítica o es racionalista o no es. La crítica no puede ser ni feminista, ni machista, ni nada. La crítica o es racionalista o no es. Si no, no es crítica. Eso es como hablar de música congelada, o de nieve frita, o de caedros regulares. O sea, es que no, eso no tiene sentido ninguno. Pero la gente se entretiene mucho con gilipolleces que no tienen ningún sentido. De hecho, lo que más entretiene a la gente son las cosas que no tienen ningún sentido. Pero las cosas que tienen sentido no entretienen a la gente. La ayudan simplemente a vivir mejor. De tal manera que aquí tenemos a una Úrsula Iguarán que se convierte en una Bernarda Alba. Claro, Pilar Ternera, paralelamente, porque son las acciones multicruzadas, son múltiples acciones que se van cruzando, Pilar Ternera arregla los amores de Aureliano con Remedios Moscote. De tal manera que Pilar Ternera le dijo a Aureliano que Remedios estaba decidida a casarse. Remedios no sabe lo que es casarse, no tiene ni la paforera idea de nada de esto. Entonces se lleva a cabo la organización sentimental, podríamos decirlo así, la organización de la vida amorosa de los patriarcas la llevan a cabo las matriarcas, porque los patriarcas son incapaces de hacer absolutamente nada. Es una novela de una exaltación superlativa del machismo para ridiculizar superlativamente a ese machismo que superlativamente se exalta. Es decir, es una ridiculización extrema del patriarcado por parte del matriarcado. El patriarcado aquí siempre forma parte del problema, el matriarcado siempre forma parte de la solución. Estos son 100 años de soledad. Las cuerdas son las mujeres, los psicópatas son los hombres y las mujeres engendradas por esos hombres. Las mujeres que forman parte del clan de los Buendía no resuelven ningún problema, sino que son causa de muchísimos problemas. Las mujeres que resuelven los problemas son las que vienen de fuera, como Úrsula Iguarán, como Pilar Ternera, como incluso Santa Sofía de la Piedad también. Y ya no podremos decir lo mismo de Fernanda del Carpio. Fernanda del Carpio es realmente quien estrangula
las posibilidades de supervivencia de la genealogía Buendía. Es decir, es quien lleva el nihilismo a esta familia. El caso es que cuando el patriarca se da cuenta de estos problemas, cuando el patriarca supremo, José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo, se da cuenta de estos problemas, enrojeció de indignación y dice: el amor es una peste. Bueno, no hay que sorprenderse que esto lo diga un individuo que es una bestia. El amor es una peste. El mismo individuo que llama marica a un hombre porque es diferente a él, es decir, un animal completamente, que es José Arcadio Buendía, es un animal tronado completamente, es el fundador de la saga más psicopática y patológica de la literatura hispanoamericana. Habiendo tantas muchachas bonitas y decentes, lo único que se te ocurre es casarte con la hija del enemigo. Es lo que le dice a Aureliano, porque claro, la hija del enemigo es la hija de Moscote, del corregidor Moscote. Rebeca, que era la correspondida, se casaría con Pietro Crespi, y Amaranta fingió aceptar la decisión y poco a poco se restableció de las calenturas, pero se prometió a sí misma que Rebeca se casaría con Pietro Crespi solamente pasando por encima de su cadáver, del cadáver de Amaranta. Y de hecho Rebeca no se casará nunca con Pietro Crespi, pero tampoco Amaranta lo hará, a pesar de que dice haberlo pretendido. El caso es que, de nuevo, los críticos, este es otro distinto al anterior, tampoco voy a citar su nombre porque, o sea, uno lee el texto literario, la obra literaria, Cien años de soledad, y luego, cuando lee lo que dicen los críticos, se encuentra con esto. La oposición, dice el crítico de turno, la oposición entre las figuras femeninas reviste la forma de la enemistad y del odio, hasta el deseo y el plan de muerte. El único dato que enlaza a Rebeca y Amaranta es el rechazo y la común relación con Crespi, del mismo modo que José Arcadio y Aureliano se enlazan por su común relación con Pilar. Bueno, esto es lo mismo que decir, la tabla de multiplicar se compone de varios números. Los números se relacionan entre sí y dan determinados resultados, a los cuales se accede después de combinar los números entre sí, que una vez relacionados entre sí dan lugar a diferentes resultados. Bueno, pues esto es la crítica literaria que en la mayor parte de los casos se ha practicado con Cien años de soledad. Y todo esto se ha hecho precisamente para negar el hecho fundamental, para evitar declarar el hecho fundamental, para no encontrarse jamás de frente con la razón fundamental por la cual se ha escrito Cien años de soledad. Y es poner de manifiesto que los problemas de Hispanoamérica comenzaron con Bolívar, porque con Bolívar comenzó la soledad de Hispanoamérica, en definitiva. Entonces, toda la interpretación que la crítica ha hecho sobre Cien años de soledad se ha orientado y se ha construido siempre con la pretensión de evitar y de encararse con el problema fundamental, que es reconocer que los 100 años de soledad comienzan con Bolívar, comienzan realmente con Bolívar. Y mientras no asumáis eso, no vais a interpretar, no vais a coger el toro por los cuernos, en definitiva. Parece como si tuvierais miedo de que os saliera un tirabuzón donde no debe, por decir la verdad. En definitiva, y nunca sabremos si el primer tirabuzón realmente de los 100 años de soledad perteneció a Simón Bolívar, nunca lo sabremos. El caso es que se concierta el matrimonio entre Remedios Moscote y Aureliano Buendía, que es un matrimonio incongruente y propio de un pederasta realmente. Pero después de que los patriarcas mantuvieron esa relación, incluso Moscote llega a decir: tenemos 6 hijas más, todas solteras y en edad de merecer, que estarían encantadas de ser esposas dignísimas de caballeros serios y trabajadores como su hijo. Y Aurelito pone los ojos precisamente en la única que todavía se orina en la cama. Es decir, una vez que los patriarcas cierran el intercambio de mujer, Remedios Moscote pasa a manos de Aureliano Buendía, media hora después regresó con la noticia de que Remedios era impúber, porque las matriarcas, la madre de Remedios, quiere hablar solas con Úrsula Iguarán. Y media hora después regresó con la noticia de que Remedios era impúber.
Aureliano no lo consideró como tropiezo grave, pero ¿qué va a considerar esa bestia como tropiezo grave? Esa. Habría esperado tanto que podía esperar cuanto fuera necesario hasta que la novia estuviera en edad de concebir. Es decir, la novia es una niña, la novia no tiene ni la menarquía siquiera, es decir, es una criatura, vamos, una niña. O sea, esto es una, eso es un asalto del propio de un pederasta. Y el tío dice que no lo consintió, no lo consideró como tropiezo grave, que había esperado lo que fuera necesario, porque es un bestia, es un animal, en definitiva. En este contexto se produce la muerte de Melquíades, del viejo gitano que trajo a Macondo una serie de inventos y de objetos curiosos que acabaron de manifestar, que acabaron de poner de manifiesto la locura, las patologías y las chifladuras del patriarca José Arcadio Buendía, del fundador de Macondo. Al principio, José Arcadio Buendía lo secundaba en sus tareas a Melquíades, entusiasmado con la novedad de la daguerrotipia y las predicciones de Nostradamus. O sea, fijémonos de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, querer hacer el daguerrotipo de Dios y descifrar las predicciones de Nostradamus. Y luego la crítica seria de Cien años de soledad se toma en serio el desciframiento de los manuscritos de Melquíades sobre la genealogía de los Buendía. Pero poco a poco, prosigue el narrador, lo fue abandonando a su soledad, porque cada vez se les hacía más difícil la comunicación. Bueno, y yo me pregunto, ¿y cuándo se comunicaron? Si José Arcadio Buendía nunca escuchó a nadie, nunca prestó atención a nadie. Estaba perdiendo la vista y el oído, parecía confundir a los interlocutores con personas que conoció en épocas remotas de la humanidad y contestaba las preguntas con un intrincado batiburrillo de idiomas. Bueno, a Melquíades, en el estado en que se encuentra, podían nombrarlo profesor emérito de universidad, porque responde a los mismos síntomas, ¿no? Básicamente. Pérdida del sentido, confusión de interlocutores, contesta las preguntas con intrincados batiburrillos de idiomas, etcétera, etcétera. El caso es que es un hombre que envejece y está próximo a la muerte. La muerte siempre se preludia en la narración, siempre se preludia de algún modo la narración. Melquíades solo iba al taller de Aureliano, donde pasaba horas y horas garabateando su literatura enigmática en los pergaminos que llevó consigo y que parecían fabricados en una materia árida que se resquebrajaba como hojaldres. Luego, más adelante, se descifrarán los manuscritos de Melquíades como si fueran las profecías de Nostradamus, en las cuales la crítica creerá a pies juntillas. Lo cierto es que la figura de Melquíades es una figura que corresponde de forma inversa a lo que sería el cronista o historiador de los libros de caballerías. El cronista o historiador en los libros de caballerías, como es Cide Hamete Benengeli, una parodia de esos cronistas o historiadores, cuentan las hazañas y los hechos de los caballeros andantes, los cuentan a posteriori, primero ocurren los hechos y después los narra. Aquí Melquíades es una especie de figura igualmente incongruente, superlativa, hiperbólica, que en lugar de contar los hechos pretéritos, narra los hechos por venir, los hechos que están por venir, los hechos futuros, y naturalmente no los narra en términos apocalípticos, aunque el lector no podrá acceder al desciframiento de esa narración hasta llegado el final de la novela. Naturalmente, una narración del futuro solo tiene sentido si concluye en un apocalipsis, porque para contar cosas que pueden ocurrir de manera tal que nunca las llegaremos a verificar, eso no tiene ningún aliciente a menos que se anuncie una destrucción total. Es decir, las profecías solo resultan atractivas si son las profecías de un apocalipsis, si son las profecías de una destrucción nihilista absolutamente de todas las cosas, pero no si narran lo que realmente puede ocurrir día tras día, que es la supervivencia trágica o cómica del género humano, en definitiva. Entonces, esto es un motivo literario más para mantener la expectación del lector y sobre todo para sostener entretenidos a los críticos literarios. Yo cada día estoy más convencido de que la crítica literaria es una actividad a la que se dedica gente frustrada, es decir, gente que no ha tenido inteligencia suficiente para dedicarse a otra cosa. Y de hecho he dicho muchas veces que el éxito de muchas obras literarias se debe a que la mayor parte de las personas inteligentes no las han leído nunca ni las leerán, porque si las personas inteligentes leyeran lo que normalmente se considera como una buena literatura, no sería buena literatura.
Si las personas inteligentes no se dedican a la interpretación literaria, ¿eh? O sea, que podéis cambiar de canal de vídeo cuando queráis. O sea, no vais a ser más inteligentes por oírme a mí. Hay gente que se lo tiene creído cuando habla de literatura, cuando habla de 100 años de soledad, cuando habla de Cervantes, cuando habla de filosofía, cuando habla de matemática, cuando habla de medicina, cuando habla de lo que le dé la gana. Hay gente que se lo tiene creído. No es mi gente, no es mi caso. Yo cada día estoy más convencido de que las personas menos inteligentes se dedican a la interpretación de la literatura o a la filosofía, pero no a cosas serias. Y si alguien piensa lo contrario, pues que se mire en el espejo de los frikis. La vejez realista y el deterioro realista de Melquíades no casan para nada con una visión idílica de la vejez. La visión idílica es la que ofrece el narrador para seducir al lector, pero no está realmente en el contenido de la novela. Melquíades pronto adquirió el aspecto de desamparo propio de los vegetarianos. Imagino que esta frase la censurarán en el futuro, cuando esta costumbre se imponga como una ideología mucho más políticamente correcta de lo que ya está, y supriman esta frase, censuren esta frase. Pronto adquirió Melquíades el aspecto de desamparo propio de los vegetarianos. No sé cómo se podrá explicar este pasaje literario en un mundo en el que los veganos, los vegetarianos y otras personas que tengan estas costumbres o estos hábitos se sientan lesionados por esta declaración. Quiero decir, la literatura no es políticamente correcta. Por lo tanto, si la literatura no es políticamente correcta, nunca jamás desde una corrección política se puede llevar a cabo una interpretación de lo que la literatura es. El caso es que Melquíades fallece. Fallece ahogado en un río. Fallece ahogado en un río y tardan en encontrarlo. Ese día se metió en el agua por un mal camino y no lo encontraron hasta la mañana siguiente. Varios kilómetros más abajo, varado en un recodo luminoso y con un gallinazo solitario parado en el vientre. Un gallinazo es un ave carroñera, es un ave rapaz que se alimenta de carroña. Quiero decir que la imagen no puede ser más desagradable. O sea, estaba flotando con un ave carroñera encima de la barriga, encima de su vientre. Claro, es una imagen lastimosa, desagradable. Automáticamente, en esta secuencia dialéctica de amores y muerte, de Eros y de Tánatos, pasamos de nuevo, dejamos a Tánatos, dejamos el cadáver de Melquíades y pasamos a las peripecias cortesanas y amorosas de las jóvenes parejas protagonistas, que fracasan en todos los aspectos, porque ni Pietro Crespi llegará a casarse nunca con Amaranta, con Amaranta desde luego que no, y con Rebeca tampoco. Y la relación entre Aureliano y Remedios Moscote acabará trágicamente en muy poquísimo tiempo, si se me permite esta incorrección gramatical, en muy poquísimo tiempo, acabará trágicamente. Hay que decir muy poco tiempo, pero en este caso, permítaseme la exageración, en muy poquísimo tiempo acabará trágicamente. Amaranta encontró una ocasión de confesarle su amor a Pietro Crespi, que pocas semanas antes había formalizado su compromiso con Rebeca y estaba instalando un almacén de instrumentos músicos y juguetes de cuerda. «Tengo un hermano menor», le dijo Pietro Crespi, «va a venir a ayudarme en la tienda». Como quien, pues, si te gusta la familia, puedes casarte con un hermano menor. La situación cambiará mucho, porque más adelante Pietro Crespi, al verse imposibilitado en sus relaciones matrimoniales con Rebeca, porque no se casará con él Rebeca, sino que cansada de esperar se casa con su hermanastro, no biológico pero sí familiar, pues Amaranta va a ser pretendida por Pietro Crespi y Amaranta le dirá que no se casa con él, después de tenerlo a la espera durante mucho tiempo. Amaranta con esta respuesta se sintió humillada y le dijo a Pietro Crespi con un rencor virulento que estaba dispuesta a impedir la boda de su hermana aunque tuviera que atravesar en la puerta su propio cadáver.
Amaranta no opuso resistencia, pero cuando dio a Rebeca el beso de despedida, le susurró al oído: «No te hagas ilusiones. Aunque me lleven al fin del mundo, encontraré la manera de impedir que te cases, así tenga que matarte». Aquí lo que se pone de manifiesto es el odio feroz entre dos hermanas. Cuando se habla de sororidad, cuando se habla de solidaridad entre mujeres, cuando se habla de feminismo, el feminismo debía analizar sobre todo la cantidad de mujeres malvadas que aparecen en la literatura. Recuerdo que cuando en una ocasión me invitaron para pedirme que diera una conferencia sobre las mujeres en Cervantes, hablé precisamente de las mujeres malvadas en la literatura cervantina, que son incontables realmente. La maldad en la mujer, en las obras literarias, ha llenado páginas enteras y capítulos enteros que la crítica feminista no ha estudiado nunca, curiosamente. Siempre estudia la maldad de los machistas, y aquí en Cien años de soledad tiene maldad machista por un tubo, tiene para dar y tomar, porque todos los Buendía son machistas, son psicópatas, son pedófilos, son degenerados. Siempre hay un Buendía que tiene las cualidades más degradantes de un hombre, de un ser humano en general y de un hombre en particular, en el patriarcado, desde luego. También puede leerse la novela como el eclipse de un patriarcado, completamente. Pero la maldad de estas mujeres, de las mujeres que llevan la sangre de los Buendía, es realmente terrible, es realmente atroz. Por su parte, Aureliano había descuidado el taller para enseñar a leer y a escribir a la pequeña Remedios. Al principio, la niña prefería sus muñecas al hombre que llegaba todas las tardes y que era el culpable de que la separaran de sus juegos para bañarla y vestirla y sentarla en la mesa a recibir la visita. Pero la paciencia y la devoción de Aureliano terminaron por seducirla hasta el punto de que pasaba muchas horas con él estudiando el sentido de las letras y dibujando en un cuaderno con lápices de colores casitas con vacas en los corrales y soles redondos con rayos amarillos que se ocultaban detrás de las lomas. Es decir, es una niña que está dibujando, es como si fuera una niña pequeña, una sobrina pequeña, pero no una mujer para casar ni contraer matrimonio. Esto es una aberración completa, es una aberración completa. Solo Rebeca era infeliz con la amenaza de Amaranta. Conocía el carácter de su hermana, en realidad hermanastra, la altivez de su espíritu y la asustaba la virulencia de su rencor. Pasaba horas enteras chupándose el dedo en el baño, aferrándose a un agotador esfuerzo de voluntad para no comer tierra, en busca de un alivio a la zozobra, llamó a Pilar Ternera para que le leyera el porvenir. Después de un sartal de imprecisiones convencionales, Pilar Ternera pronosticó: «No serás feliz mientras tus padres permanezcan insepultos». A partir de este momento es cuando se lleva a cabo la sepultura, la inhumación de los restos humanos de los padres de Pilar Ternera, que habían sido guardados en un saco o en una bolsa y andaban por casa haciendo cloc, cloc. Y sí, se le da sepultura a los restos humanos de los padres de Pilar Ternera. En este contexto también Pilar Ternera tiene su primer hijo con Aureliano Buendía. Había tenido antes un hijo con José Arcadio Buendía, ahora tiene un hijo con Aureliano. Un hijo que se llamará Aureliano José. Y Aureliano dice: «Lo reconozco, llevará mi nombre». No tiene ningún inconveniente con este punto. Aparece de nuevo la imagen de la muerte y en torno a José Arcadio Buendía, el patriarca de todos los patriarcas de Macondo. Aparece encarnada en la figura de Prudencio Aguilar, el hombre al que José Arcadio asesinó por una disputa de honor como consecuencia de una pelea de gallos. Lo fatigó tanto la fiebre del insomnio, dice el narrador, que una madrugada no pudo reconocer al anciano de cabeza blanca y ademanes inciertos que entró en su dormitorio. Era Prudencio Aguilar. Cuando por fin lo identificó, asombrado de que también envejecieran los muertos, José Arcadio Buendía se sintió sacudido por la nostalgia. «¡Prudencio!», exclamó, «¿cómo has venido a parar tan lejos?». Después de muchos años de muerte, era tan intensa la añoranza de los vivos, tan apremiante la necesidad de compañía, tan aterradora la proximidad de la otra muerte que existía dentro de la muerte, que Prudencio Aguilar había terminado por querer al peor de sus enemigos. Tenía mucho tiempo de estar buscándolo.
Les preguntaba por él a los muertos de Riohacha, a los muertos que llegaban del valle de Upar, a los que llegaban de la Ciénaga, y nadie le daba razón, porque Macondo fue un pueblo desconocido para los muertos hasta que llegó Melquíades y lo señaló con un puntito negro en los abigarrados mapas de la muerte. José Arcadio Buendía conversó con Prudencio Aguilar hasta el amanecer. Aquí hay un preludio de la degradación física, mental también, de José Arcadio Buendía. O sea, José Arcadio Buendía, a mi juicio, realmente un psicópata, en germen, y que va desarrollando estructuralmente la génesis de su locura, de sus psicopatías y de sus patologías a lo largo de toda una estirpe, abiertamente. Es un psicópata, es un chalado. Es un psicópata que está presentado muy cómicamente en el primero de los capítulos, pero que va a desplegar cada vez menos cómicamente todas esas patologías, sobre todo a través de sus hijos, que son dos bestias, realmente, el José Arcadio I y Aureliano I, por decirlo así, ¿no? El coronel Aureliano Buendía, son dos bestias, completamente. Este pasaje con el que concluye el capítulo cuarto es una auténtica elegía de los muertos. Le pesa al muerto, le pesa la muerte, como dirán muchos casos de Prudencio Aguilar. Esa noche Pietro Crespi lo encontró en el corredor llorando con el llantino sin gracia de los viejos, llorando por Prudencio Aguilar, por Melquíades, por los padres de Rebeca, por su papá y su mamá, por todos los que podía recordar y que entonces estaban solos en la muerte. Bueno, pero solos están todos ellos porque la soledad, insisto, es la condena de Bolívar. Es decir, la soledad es el mundo que obliga al ser humano a vivir en una sociedad sin Estado, en definitiva. Es el llanto del psicópata, el llanto del patriarca, el llanto de José Arcadio Buendía, es el llanto del psicópata. Estuvo toda la noche en la cama con los ojos abiertos, llamando a Prudencio Aguilar, a Melquíades, a todos los muertos, para que fueran a compartir su desazón, pero nadie acudió. Nadie acudió porque la realidad no es la poética que construye la literatura. La literatura es un embellecedor de la realidad, pero la realidad es insensible a las bellezas de la literatura. Solo se dejan seducir por ella algunos lectores, ni siquiera los críticos. No hay que confundir al crítico con alguien que está seducido por la literatura. El crítico interpreta la literatura sin necesidad de quedar seducido por ella. Entonces, agarró la tranca de una puerta y con la violencia salvaje de su fuerza descomunal destrozó hasta convertirlos en polvo los aparatos de alquimia, el gabinete de daguerrotipia, el taller de orfebrería. Gritando como un endemoniado en un idioma altisonante y fluido, pero completamente incomprensible. Se disponía a terminar con el resto de la casa cuando Aureliano pidió ayuda a los vecinos. Se necesitaron 10 hombres para tumbarlo, 14 para amarrarlo, 20 para arrastrarlo hasta el castaño del patio, donde lo dejaron atado, ladrando en lengua extraña y echando espumarajos verdes por la boca. Cuando llegaron Úrsula y Amaranta, todavía estaba atado de pies y manos al tronco del castaño, empapado de lluvia y en un estado de inocencia total. Le hablaron y él las miró sin reconocerlas y les dijo algo incomprensible. Úrsula le soltó las muñecas y los tobillos ulcerados por la presión de las sogas y lo dejó amarrado solamente por la cintura. Más tarde le construyeron un cobertizo de palma para protegerlo del sol y la lluvia. Y de hecho, así concluye este capítulo y así quedará José Arcadio hasta que se produzca su muerte, cuando de nuevo Prudencio Aguilar venga a visitarlo y se lo lleve con él. Esta muerte simbólica, pero efectiva, porque podríamos decir que tiene Alzheimer, por ejemplo. No, pero lo que tiene es una locura galopante, es una locura proporcional a su tamaño, a su fuerza física y a su megalomanía patológica. Ya he dicho que este linaje es un linaje de gente enferma mental, por completo, con todos los vicios propios de la degradación, desde el incesto hasta la pederastia, pasando por la violencia más irracional y más destructiva, y la maldad o el deseo incluso de hacer daño por parte de personas como Amaranta, en el caso de las mujeres es terriblemente cruel, o de la displicencia más absoluta, como el caso de Remedios la Bella. El caso es que, insisto, cualquier relación con esta familia es una relación extraordinariamente peligrosa y totalmente desaconsejable.
no es esta, Cien años de soledad, una novela que haya atraído a mucha gente. Hay muchas personas a las que la novela le resulta desagradable, le resulta pesada, le resulta laberíntica y no supone para estas personas ningún aliciente su lectura. Sin embargo, la literatura no está hecha, como el trabajo, para ser feliz, sino para demostrar la inteligencia de la que se dispone. La literatura es un desafío a la inteligencia humana, no un consolador, es decir, no un objeto para sentir placer. De la misma manera que un instrumento musical es un placer para el que lo oye, pero no necesariamente un placer para el que lo usa, para el que lo interpreta, porque llegar a tocar bien una interpretación musical tiene detrás años de trabajo, años de esfuerzo. De tal forma que no hay que confundir el placer de las artes con la ejecución de las artes, son cosas muy diferentes, son realmente cosas muy, muy diferentes. Quien más disfruta de las artes no son los artistas, son quienes las consumen, quienes consumen el arte y quienes han sido sobre todo educados para esa consumición artística. Pero lo que sí es cierto es que Cien años de soledad es una novela que pone a prueba la inteligencia humana y que desde luego nos sitúa ante la psicopatía, ante las patologías de un conjunto de seres humanos que, según los planteamientos de la novela, sufren esas patologías como consecuencia de vivir en la soledad de una sociedad destruida políticamente. Y en este punto la novela nos advierte de lo peligrosísimo que es para el ser humano vivir en una sociedad no organizada políticamente. Cuando una sociedad humana se destruye políticamente, se desorganiza políticamente, es decir, deja de ser un Estado, entonces el ser humano entra en un contexto de enorme vulnerabilidad y de enorme deterioro. Es lo que Cien años de soledad califica de soledad. La soledad a la que se llega como consecuencia del hispanismo destruido, del hispanismo que desunió Bolívar. En estos momentos, incluso muy, muy al margen ya del hispanismo, estamos en Occidente viviendo en sociedades en las que la democracia es más poderosa que el Estado. La democracia presume de ser más fuerte que el Estado. Y cuando la democracia, que es el contenido de un Estado, es más fuerte que su continente, revienta el continente y el Estado desaparece. Una de las características de las democracias posmodernas es que se orientan a imponerse al Estado, a ser más fuertes que al Estado, y por lo tanto lo que consiguen es destruir el Estado, porque es una génesis que desborda estructuralmente su continente. De tal manera que la democracia funciona como un disolvente del Estado. La gente quiere tener tantas libertades que no caben en un Estado. La gente quiere ejercer tanto la libertad que no hay Estado que contenga esa libertad, que no hay Estado que pueda ser continente de esas libertades pretendidas. Claro, el resultado de todo esto es que el Estado desaparece, es que el Estado se disuelve, porque como somos más demócratas que políticos, como somos más demócratas que estatalistas, por así decir, pues entonces, claro, la libertad de cada uno está por encima de las exigencias del Estado. En consecuencia, es absolutamente imposible que un Estado sobreviva a esta situación. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué contiene la democracia si el Estado desaparece? ¿Cuál va a ser el continente de la democracia si el Estado desaparece? ¿A dónde va a parar una democracia sin Estado? Porque en estos momentos tenemos democracia, pero no tenemos Estado. ¿De qué nos sirve una vida en soledad? ¿Podremos escribir algún día una novela que se titule Cien años sin Estado o Cien años sin democracia? Porque el mismo título que Márquez da a esta novela, Cien años de soledad, podría traducirse por Cien años sin Estado. Sin Estado por culpa de Bolívar. Porque Cien años de soledad es la hispanidad que desunió Bolívar. Solo cuando hayáis asumido esto, estaréis realmente en condiciones de descifrar, no los manuscritos de Melquíades y esas pendejadas, sino el sentido fundamental de Cien años de soledad, de Cien años sin España.